Bueno, no sé si ustedes tal vez estarán o no eh, cercanos y conocen el concepto de las zonas, zonas azules, que son zonas demográficas en el mundo donde las personas viven vidas considerablemente más largas, con un ritmo más pausado. Eh, con sus mentes muy activas logran llegar a, a muy mayores con muy buenas capacidades cognitivas y relacionales eh, y logran una calidad de vida como la que probablemente todos soñamos tener cuando lleguemos a mayores. Ese, esa característica que tienen las zonas azules ha sido estudiada en profundidad, pues resulta eh, determinante comprender cómo podemos llegar así eh, a, la, a la vejez. Pero no solo eso, sino que también qué podemos aprender, qué intercambios podemos tener eh, si es que las personas mayores llegan mejor a mayores. Hoy en el marco del Congreso de Gerontología y Geriatría de Chile, que pudo traer a uh, la eminencia global en esta materia, Michel Poulin, estamos en la oportunidad de conversar con él, demógrafo especializado en estudios de longevidad, uno de los... Eh, descubridores y divulgadores de estas importantes zonas azules para el mundo. So, muchas gracias por estar con nosotros, Michelle. Muchas gracias por invitarme. Primero me gustaría dejar un par de minutos para comprender desde tus palabras qué es una zona azul. La zona azul, primero de todo, es un concepto demográfico. Significa que es un lugar donde hay un número mayor de personas mayores de 100 años comparado a otros lugares. La longevidad allí es mayor, la gente vive más tiempo. Tengo un pueblo, por ejemplo, con menos de 3.000 habitantes y durante tres décadas había 60 centenarios en el pueblo. En mi país, en Bélgica, habrá solo uno. Estos son lugares realmente maravillosos y tienen buena salud también y eso de hecho el número la proporción de personas enfermas recuerdo en Costa Rica en el pueblo que visité en Guanacaste en, 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 en Guanacaste en Nicoya y otros poblados había solo uno o dos de cien que estaban realmente enfermos pero si vas Acá en Chile tenemos una gran proporción. Chile probablemente y a los Estados Unidos y a Europa puedes tener entre los centenarios uno de tres que estén enfermos. Así que es realmente vivir más tiempo, pero vivir mejor. Eso es lo más importante. Es un sueño, finalmente es un sueño. Sí. Me gustaría llevarte a otra conversación, porque probablemente las personas como yo te preguntan habitualmente: ¿cómo puedo llegar a mis 100 años con buena salud, sin demencia, etcétera? Pero quiero cambiar la perspectiva y saber por qué la sociedad gana algo o pasa a un mejor lugar si es que las personas mayores llegan a mayores en un buen estado de salud. No solo saludables, sino felices, con un propósito. ¿Cómo esto mejora nuestra sociedad? De hecho, mi observación en la zona azul me muestra que la vida en la comunidad local es realmente algo fuerte. Tienes mucho apoyo entre la gente y si hace celebraciones y festividades, hay muchas personas allí. Pero no solo jóvenes, tienes también a las personas mayores. ¿Puedes imaginarte que en esta aldea están pintando a las personas mayores en las paredes? evidentemente tienen su parte en la sociedad y no están abandonadas. Normalmente cuando hablo del término Gerontopark significa que es el lugar fuera de la ciudad donde pones a las personas mayores, que están excluidas de la sociedad. ¿Por qué tienen un papel importante en nuestra sociedad? Pueden ayudar a los jóvenes, pueden hacer muchas cosas y tienen la sabiduría con ellos, lo que los jóvenes no tienen. Así que diría que la vida en la zona azul, en la aldea de la zona azul, es totalmente diferente a lo que tenemos en nuestra sociedad urbana hoy. Tenemos que mejorar la situación. Es posible, incluso en las ciudades, mejorar la calidad de la vida con la posibilidad de que haya más ligas entre las personas. ¿Sabes que en la ciudad una gran proporción de las personas mayores viven solas, sin ver a nadie durante todo el día? Es increíble es terrible es muy triste y es algo que no queremos para nuestro propio futuro además es muy importante y se relaciona con las zonas azules aparentemente son muy relevantes las conexiones sociales las relaciones y los grupos para poder envejecer con una mejor salud no de hecho, todas estas relaciones, este contacto con otra persona, te traerá mejor salud definitivamente. Y me pongo muy feliz cuando encuentro una persona mayor y puedo hablar con ella. Y me dan tanto como yo les doy a ellos. Conocí, por ejemplo, a la persona más vieja en el planeta, María Brañas, que tenía 117 años. Me trajo mucha energía, realmente mucha energía. Solo tomé su mano y empezó a hablar mucho. Para mí es un momento importante. Entonces, la dimensión humana la perdemos en nuestra ciudad. La perdemos en nuestra sociedad. Tenemos que mejorar las conexiones entre la gente y es algo que siempre explico en el resumen de mis presentaciones. Tienes dos secretos para vivir más tiempo. El primer secreto es no olvidar vivir. Y muy a menudo la gente vieja no vive, pero el otro cambias hacia el amor. Esto es lo más importante, ver a otra persona como otro ser humano. Y tienes que estar en contacto positivo con estas personas. Y luego vivirás más tiempo, de seguro. El amor es la medicina. Exactamente. Tú sabes que nuestra we, práctica we en Occidente este es llevarlos este lejos, de ponerlos de a todos juntos them y fuera uh, de la sociedad. Uh, Pero, Pero en cambio, de, cambio lo que se hace en las zonas azules uh, es que uh, los integran uh, y tienen uh, de base uh, además una visión muy respetuosa de la vejez. Creen que and se so puede they, aprender they de, they de los mayores que son guardianes de la sabiduría, del conocimiento. Por lo tanto, ¿qué crees que deberíamos cambiar para atraer esta perspectiva al centro? y llegar y lograr este cambio cultural que necesitamos. De hecho, en la zona azul nadie va a un hogar de salud. Ellos se quedan en la zona. Cuando tienes un gran almuerzo, las personas mayores están ahí. Incluso si la persona se duerme durante el almuerzo, él o ella estará allí. Y puedes discutir con estas personas, puedes aprender. Yo sugeriría, por ejemplo, tenemos experiencias como esta en Bélgica, donde una persona mayor vive con una joven en la misma casa y ayudan a la otra. Recrear la posibilidad de conexión entre personas para mí es realmente crucial. Y cuando te encuentras a alguien en la calle, habla con esa persona y háblale positivamente. ¿Cuántas veces en un día has estado positivo con otra persona? Incluso si no conoces a esa persona, pero tómalo en cuenta. Y eso es muy importante. Cada vez que me voy a dormir me pongo a pensar, ¿a quién conocí hoy? ¿Fui positivo con esa persona? ¿Quedé es satisfecho con la relación? Y eso es algo que debemos hacer cada vez más. Definitivamente, but that's also a new Definitivamente level pero eso también es un nuevo nivel y, y de conciencia y pareciera y que la vida moderna no nos permite tener esos momentos de reflexión eh, o de conciencia o de realmente that, ver al otro. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo dentro de las ciudades modernas? No en Okinawa, no en Guanacaste, que son lugares hermosos, pero no lo suficientemente urbanos. ¿Cómo podemos cambiar las ciudades para vivir mejor integrando esta oportunidad de tener a los mayores entre nosotros? Hay algo que tiene que ver con el aspecto urbano, por supuesto, que hace que las conexiones sean más fáciles. Si tienes una gran calle enfrente de tu casa, no puedes cruzar la calle. No estarás en contacto con la persona en el otro lado de la calle. Así que tienes que crear los espacios y los arquitectos los están haciendo cada vez más, pero no es suficiente. Por ejemplo, en Singapur, que es una ciudad grande, hicieron muchas cosas, pero todavía están llenos de estrés, corriendo por todos lados y no es necesariamente la mejor forma de tener felicidad. Tenemos que eliminar este nivel de estrés. Es algo muy negativo en nuestra sociedad. La gente está corriendo por todos lados y no está parando en algún lugar para hablar con la otra persona. Están perdiendo el tiempo. Alguien dirá que te perdiste. No, no estás perdiendo. Estás ganando tiempo solo para estar en contacto con la otra persona. Pero tenemos que crear la atmósfera, el ambiente para que eso sea posible. Tranquilo, sin ruido con música muy tranquila en algún lugar o con la naturaleza, para que sea espontáneo. Y lo que hacemos también es invitar a la persona mayor a la escuela, por ejemplo, para tener contacto con los jóvenes. Hay muchas posibilidades para mejorar la situación en nuestra sociedad hoy. Y si no lo hacemos, estamos entrando en una real crisis. Estamos yendo en la dirección muy mala. We, we have seen, um, Hemos conocido uh, la noticia terrible, terrible de que las grandes news, compañías no están contratando a personas mayores. Y no estoy hablando, de personas, hiring, de, 70, um, estoy hablando de personas mayores de 70. Estoy hablando de personas mayores de 50. Pero al mismo tiempo older. estamos envejeciendo, so, estamos construyendo like, un problema like, y uno bien like grande, ¿no? ¿Por qué crees que las grandes compañías y las pequeñas, el mercado en general, debería incorporar a las personas mayores? ¿Cómo debieran verlos dentro de sus empresas y en este mismo momento de la historia y del desarrollo tecnológico? no recuerdo el nombre de la película donde una persona mayor vuelve a su empresa y hace un montón de cosas maravillosas en la compañía el problema es que no tienes que pedir que te paguen más y más cuando te vuelvas viejo esto es malo puedes tener incluso menos pero puedes tener un trabajo y un lugar en la sociedad si mantienes a alguien que tiene 70 años en algún lugar le dará mucha sabiduría en la manera de interactuar entre la gente dentro de la sociedad en la universidad podemos enseñar hasta los 70 u 80 tengo un contrato hasta los 80, estoy muy feliz de tenerlo, pero estoy apasionado por mi trabajo y hago muchas cosas alrededor de mí como inspiración y eso es algo positivo. Tienes que demostrar que la persona mayor es realmente un tesoro en sí misma, que es necesario para la sociedad e incluso si no es rentable para el negocio. Este es el problema. No puedes poner el negocio y la felicidad en lo mismo. Esta no es la misma historia en Tú qué has visto el cambio, ¿qué te da más miedo y qué te da más esperanza? Diré que lo que es realmente problemático para mí, y si miras a lo largo del siglo, es la urbanización. La urbanización fue en la dirección equivocada para poner a las personas juntas, a diferencia del pueblo. Pero hoy en día hay algunos signos en muchos lugares de que la gente quiere recuperar esto. Es un largo camino porque tienes que luchar contra muchas cosas. No hay beneficio de esto, excepto un beneficio para la salud. Esto es otro beneficio, pero no es dinero. Tienes que luchar cuesta mucho, pero también necesitas mucho esfuerzo de la gente. No decir que cuando me jubile, ahora que me retiro, puedo pensar en mí mismo, puedo hacer todo lo que quiero, no me preocupo por la otra persona. Es lo opuesto, cuando te jubilas, estás abierto, estás abierto a que todos ayuden a muchas personas, en silencio, y eso es una posibilidad maravillosa. Y eso es bueno para ti también. Sabemos que gracias a investigaciones en neurociencia, si uno se preocupa del otro, tiene mucha recompensa en su propio cerebro, en su salud. Exacto. Es finalmente un argumento biológico, no es solo el alma la que gana. Hay un montón de papers académicos que muestran que si te entregas a otras personas, no diré que vivirás más, pero vas a vivir mejor. Porque no hay un objetivo de vivir 100 o 120 años. No estoy seguro de que podamos ser el registro de las personas más viejas. No hay necesidad. Algunas veces deciden salir, pero para vivir mejor. Ahora en Chile tenemos, yo diría, una especie de epidemia de suicidios en personas mayores. Sí, y jóvenes. ¿Eh? Exactamente. Sí, los jóvenes también. Es, bueno, es, es terrible, ¿no? Es, sí. es terrible. ¿Cómo le das esperanza a las personas que de verdad creen que la sociedad les está dando la espalda, que no les permite trabajar, que no les pregunta por su conocimiento? ¿Qué les dices a ellos? Porque evidentemente necesitamos un cambio como político, un movimiento que los ponga en el centro, porque al mismo tiempo coexistimos con este cambio demográfico. ¿Qué le dices a ellos en este mundo? De hecho, el futuro de nuestra sociedad está en los jóvenes. Y como dices, la demografía está bajando para que el número de jóvenes se reduzca proporcionalmente al de los viejos. Tienen un papel importante en la sociedad. Y digo que esta entrevista que tengo con una chica que tiene solo 12 años me da mucha esperanza para el futuro. Porque hay entre estos jóvenes una chica joven, un chico joven que quiere cambiar algo en la sociedad y tenemos que alentarlos a ellos. Esto no es que estén todo el tiempo en la tablet o en interacción con otras personas, pero solo en la red y no enfrente. Tengo 15 nietos y hacen muchas cosas de una manera diferente a la otra, pero estoy muy orgulloso de decir que son muy activos y serán un motor muy importante, un motor positivo para la sociedad mañana. Eso espero. Eso espero. Michelle, tú creciste en un mundo que no promovía demasiado la conexión hacia los jóvenes. Para que hablaran con los mayores, porque eran como. no realmente tan humanos. Los niños, por ejemplo, eran tratados como algo distinto de un adulto, ¿no? No se les permitía hablar en la mesa like en el pasado. Right? Fuimos criados like en un mundo muy ¿no? distinto, pero ahora sabemos um, que los jóvenes they, they tienen una voz y que es muy to, importante integrarla. Ahora sabemos que los jóvenes tienen una voz y es muy importante las personas de tu edad quizás no lo aprendieron, no lo habían integrado. ¿Qué tipo de conversación le recomiendas tener a las personas mayores para reconectar con las menores y conectar también con la sociedad? ¿Y qué les dices como sobre los beneficios que tienen estas prácticas que tal vez no han usado nunca? Creo que no es obligatorio hablar como los niños, es un lenguaje diferente y así. Tienes que mostrar el ejemplo, lo que estás haciendo. Ellos dirán, bien, mi abuelo está haciendo esto, también lo haré y estoy orgulloso. Mis nietos están orgullosos de lo que estoy haciendo, incluso si no los voy a recoger al colegio cada día. Pero ellos están orgullosos. No hablamos demasiado, pero a veces solo tienes que mirar a los ojos y decirles, lo estás haciendo bien, vas en buena dirección. Solo para consolarlos y no darles la impresión de que van a la dirección equivocada. Y en el suicidio de las personas jóvenes, esto es lo más loco que existe. En Bélgica ahora, esta es la segunda causa de muerte para los jóvenes. Con los accidentes de auto, el suicidio. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Para terminar, me gustaría preguntarte qué es lo que haces para... Tener esta actitud de interés, de curiosidad y para seguir saliendo al mundo, ¿qué es lo que practicas todos los días para mantenerte asombrado con el mundo y trabajar en él? Bueno, no dedico tiempo a la tele, a dormir, etcétera. Eso está claro. Pero al final del día muy a menudo voy a algún lugar en la ciudad o en la naturaleza para pensar en el resultado de mi día o si hice cosas positivas hoy. Y a veces me alegra ver que he conocido a dos personas nuevas realmente interesantes, inspiradas. Y esta es, de nuevo, la situación aquí en Chile. Por ejemplo, mañana voy a ver por primera vez a tres personas que vinieron de los lagos y quieren hacer zonas azules. Nunca conocí a estas personas, pero discutiremos juntos y veremos qué podemos hacer. Y ayer vino un artista, un pintor de Buenos Aires que sueña con la zona azul en todas partes, pero azul de la gente. Para mejorar la calidad de vida y discutimos mucho. Siempre al final del día termino mi jornada con la sensación positiva de haber hecho algo bueno, no solo para mí, sino también para la persona que conocí. Entonces el secreto es tener propósito. Hay que ser apasionado, estar apasionado y amar. Thank you. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.